aquí para Hacemos Comentarios TV y queremos que nos dé su impresión, este gran bienvenido a Argentina. ¿Cómo está usted como presidente del Partido Popular acá en Argentina? Sí, por supuesto, como presidente del Partido Popular de Galicia. Y cuéntenos, ¿cuál es la historia respecto al extranjero acá en la Argentina, o sea, al español en la Argentina? Usted viene más que nada a que comprendan la situación española en este momento, que no es nada fácil. Efectivamente, el 20 de noviembre en España vamos a decidir el nuevo gobierno, vamos a decidir un nuevo presidente, vamos a decidir no solamente un cambio de políticos, sino un cambio de políticas. España está en un momento muy difícil, tenemos el doble de paro que Europa, el 20% de la población española no tiene trabajo, de cada dos jóvenes uno no tiene trabajo, nuestro déficit público supera todas las previsiones de la Unión Europea, tenemos muchas dificultades para colocar la deuda pública y muchas dificultades para pagar los intereses de la deuda pública. Estamos, por lo tanto, ante una profunda crisis económica que está destruyendo empleo y que nos está impidiendo crecer y seguir progresando, ¿no? Don Alberto, ¿el español vivió en una burbuja a partir del euro? No, el español lo que vivió, en mi opinión, es una falta de política económica en los últimos 8 años. Es verdad que hicimos mucha vivienda, es verdad que llegó un momento en el que ya no íbamos a vender tanta vivienda como la que estábamos construyendo, pero eso lo sabíamos y lo que hicimos fue seguir construyendo, seguir haciendo y seguir sin tomar decisiones. El gobierno en el año 2007, cuando la crisis estaba instalada ya, el gobierno la negó en el año 7, en el año 8, en el año 9 y hasta que en el año 10 la Unión Europea obligó a España a adoptar una serie de medidas, el gobierno insistía en la negación de la crisis económica, y cuando uno niega un problema, al final el problema le estalla en las manos. Para finalizar, y ya nos vamos, estamos todos apurados hoy, evidentemente, ¿Rajoy hubiese actuado diferente ante una crisis semejante hace de esto? Bueno, el presidente Rajoy durante sus 8 años en la oposición insistía en que España no tenía un planteamiento económico, que no había política tributaria, que no había política fiscal. Lo estaba viendo. Lo estaba viendo, lo estaba avisando, insistía en que era necesario hacer una reforma laboral para crear empleo, insistía en que nuestro sistema financiero necesitaba una inyección de capital. Durante 8 años hemos advertido de esta situación que al final, lamentablemente, se ha constatado. Le deseamos lo mejor, buen estadía y gracias. Muchísimas gracias y mucho ánimo a todos los españoles residentes en el exterior, y que no se olviden que los próximos días, antes del 20 de octubre, tienen que pedir para ejercer el derecho a voto sus papeletas y después poder votar. Y recibirlas en domicilio, ¿verdad? Recibirán en domicilio si las piden con antelación antes del 20 de octubre. Muchísimas gracias. Ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Viva el hierro. Oye, ¿qué pasa con el volcán? ¿Vais a controlar? ¿Qué tal? Todo lo contrario. ¿De cerca de él? No.
En los últimos 8 años, queridos amigos, no hemos hecho un buen trabajo. España no ha acertado en su política internacional, llena de bandazos y llena de improvisaciones y de frivolidades. Y España tampoco ha acertado en su política económica, porque no se ha tomado en serio la política económica de un país que es la base del progreso y de la prosperidad de ese país. Y por eso, ahora ha llegado el momento. Ha llegado el momento de superar y de superar. Ha llegado el momento de volver a trabajar como trabajamos con el debate. Ha llegado el momento del esfuerzo. Ha llegado el momento de pediros, una vez más, lo vuelvo a decir, vuestro apoyo. Y no se puede apoyar un cambio en un país si no es con un voto libre, con un voto democrático. Y es lo que os venimos a pediros, que votéis libremente por España, por lo que creáis que es mejor para España, que votéis por vosotros, por vuestras familias, por vuestro país, y que lo hagáis porque esta vez nos jugamos muchas cosas. Queridos amigos, nos jugamos muchas cosas. El gobierno, con la ayuda de todos ustedes, estoy convencido que la ciudad de Buenos Aires, una de las grandes ciudades del mundo, tendrá la colaboración del gobierno español. Tendrá la colaboración del gobierno español porque es una gran capital, es una gran ciudad y tiene un gran jefe de gobierno. Por todo eso, por todo eso. Por todo eso y porque además, querido Mauricio, Buenos Aires es la tercera ciudad de Galicia. Vigo, Coruña y Buenos Aires. Esas son las tres ciudades.